Traigo un bolso súper bonito, me ha encantado tejerlo. Me ha encantado cómo han quedado los colores, porque van saliendo una gama de colores preciosas. Ya os digo, aquí no hay que trabajar, el hilo lo hace todo, es súper bonito. Le hemos puesto un, un modelo súper rápido de tejer. Os voy a hacer con el material que está tejido. Yo lo he hecho con Caricia Arcoiris. He necesitado dos ovillos. Este ovillo tiene 250 gramos cada uno. Vale, he necesitado dos. He usado ganchillo de número 4 y medio, lo he tejido en dos semicírculos de ida y vuelta, súper fácil. Ya os digo que es una pasada de rápido, como lo he hecho, dos partes exactamente iguales. Y un canto lateral, que del canto lateral sale la correa, ¿vale? De aquí va la correa para colgarnos. La correa va a medida de cada uno, nos vamos probando, en el momento que le demos la primera vuelta, nos la probamos y le ponemos el largo necesario para cada una, porque podemos ser más alta, más baja o gustarnos cruzados, como a mí algunos de estos me gustan cruzados, ¿vale? Pues nada, sin más, vamos con el paso a paso. Bien, vamos a empezar a hacer nuestro bolso. Para ello vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él hacemos un punto bajo. ¿Vale? Lo volvemos a hacer despacito para que no sepa. ¿vale? Lo envolvemos en los dos dedos, entramos con la aguja por dentro de ello, y cogemos la hebrita que va al ovillo y aquí hacemos un punto bajo. ¿Vale? Ahora empezamos a hacer 10 puntos bajos en todo el contorno dentro del arito, ¿vale? Así contamos 10 puntos bajos. 4, vamos tirando flojito de nuestra hebra. 5 puntos bajos, 6, 7 8, 9 y 10 puntos bajos. Ahora tiramos de nuestra hebra, ¿vale? Y lo cerramos. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente: ahora vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenetas. Giramos la labor y ahora lo que hacemos es que hacemos un punto alto encima de cada punto, ¿vale? Hacemos en este primero. Un punto alto, una cadeneta de separación en el siguiente, un punto alto, así hacemos un punto alto encima de cada punto, así hacemos una cadeneta, un punto alto súper fácil. Vale, venga, una cadena, un punto alto y así tenéis hasta que tengamos. Pues un punto alto encima de cada uno, separado por una cadena, ¿vale? Es muy, muy fácil, pero veréis qué cosa más mona, más simpática, ¿vale? Venga, seguimos, un punto alto. Este círculo no va completo, no va cerrado entero, ¿vale? Se trabaja una parte de él, un semicírculo, no está terminado, ¿vale? Venga, pues así hacemos hasta tener, vamos a contar. Creo que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en total, ¿vale? Venga, así vamos contando. Tendríamos las cadenas de subida, cuentan como 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me faltaría otro punto alto más. ¿Vale? Hasta aquí hacemos. Ahora, esta sería mi segunda vuelta, ¿vale? Apretamos el nudito, luego esto se nebra. Y se afirma por atrás, ¿vale? Y se quita esta brita sobrante. Esta es mi segunda vuelta. Ahora vamos a la tercera, ¿vale? Venga, subimos de nuevo con uno, dos, tres cadenas de subida, giramos la labor y en esta ocasión, que estamos en este punto, en la tercera vuelta, vamos a hacer un punto alto. O sea, dentro de nuestro huequito hacemos dos puntos altos y uno encima de la vareta de la vuelta anterior. O sea, dos dentro, uno encima del punto alto de la vuelta anterior. Súper fácil, ¿verdad? Venga, dos dentro, un punto alto y otro punto alto más, y uno encima del punto de la vuelta anterior. Así hacemos esta tercera pasada sin más, ¿vale? Ahora cuando termine... Os cuento los puntos que tenemos que tener. Y vamos a la cuarta. Bien, termino mi tercera vuelta y he terminado con 28 puntos altos. Ahora subimos con tres cadenas más una, ¿vale? Con cuatro. ¿Por qué? Porque nos toca la de calado, ¿vale? La, la de calado sería tres puntos altos para subir más una que sería como de separación, ¿vale? Y hacemos un punto alto saltándonos. Eh, un punto sí, un punto no. O sea, en este no pincharíamos, pincharíamos en el segundo punto. Ahí daríamos un punto alto. Ahora, una cadenita de separación. Me salto uno, voy al de dos. Punto alto. Una cadena de separación. Me salto el que me toca y voy al siguiente, ¿vale? Uno sí, uno no, ¿vale? Así hacemos toda esta vuelta de puntos altos con calado una cadena me salto un punto y tejemos el siguiente venga esta sería mi una dos tres mi cuarta vuelta terminamos esta pasada contamos las varetas que tenemos y vamos a la quinta vale cuando la acabe os digo los puntos altos que tenemos que te, que terminar terminamos la cuarta vuelta con mi cadenita y pinchamos en la última cadena como si contásemos 1, 2 y 3 y la esquinita hacemos un punto alto. Tenemos que acabar con 15 puntos altos, ¿vale? Separados por su, por su cadena de separación, ¿vale? Así lo tenemos que llevar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y esta es mi 1, 2, 3, cuarta vuelta, ¿vale? Vamos a la quinta. Venga, ahora subimos de nuevo con tres cadenas de para girar, ¿vale? Mis tres cadenitas. Damos la vuelta a mi labor y ahora hacemos un punto alto dentro del huequecito. O otro punto alto dentro del huequecito, igual que hicimos en la vuelta número 3, ¿vale? Venga, un punto alto encima de la vareta de la vuelta anterior. Y dos puntos altos dentro de los huecos. Muy, muy fácil. Venga, hacemos esta vuelta, que es la quinta. Vemos con los puntos que hemos terminado para que a todas nos vaya saliendo perfecto, ¿vale? Y no tengamos ningún problema. Cuando acabe esta pasada, contamos los puntos y os diré con los puntos que tenemos que acabar, ¿vale? Y esta es la que hemos dicho, la quinta. Terminamos esta vuelta haciendo así: dos puntos altos dentro de cada hueco y un punto alto encima del punto alto de la vuelta anterior, ¿vale? Acabamos esta pasada y nos vemos para hacer la sexta vuelta. Super mono, venga. Bien, pues la vuelta número 5, tenemos que terminar con 43 puntos altos, ¿vale? Contamos todo. Yo aquí he hecho mis dos puntos. Dentro de mi hueco, y me falta este punto alto en la misma esquinita para que me vaya quedando la pared recta. Vale, venga, pues mi vuelta ya tiene que la hemos contado 43 puntos altos. Ahora de nuevo viene una vuelta calada. Para la vuelta calada, acordaros que hacíamos 3 más 1, en este caso son 3 más 2. ¿Por qué? Porque le vamos a poner dos puntos de separación. Vale, ahora sería esta vuelta. ¿Vale? La vuelta número 6. Hacemos igual que en la anterior. Nos saltamos un punto y tejemos en el siguiente. Nos saltamos un punto y tejemos en el punto siguiente. ¿Vale? Pero aquí le vamos a poner dos cadenas para que nos dé más, con más tranquilidad, más conforme el, el diámetro. ¿Vale? Que no nos tire. Entonces en esta no, tejeríamos en este con un punto alto. ¿Vale? Dos cadenitas de separación. Y en este punto no, tejemos en el siguiente, igual que hicimos en la vuelta de los calados anteriores, ¿vale? Venga, ya tenemos la tercera vueltecita de calada 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, correcto, ¿vale? Así hacemos toda esta vuelta, tejiendo un punto alto, un punto sí y un punto no, con dos cadenitas de separación por todo el contorno. Tenemos que terminar esta vuelta. Con 23 puntos altos, ¿vale? Venga, pues vamos haciendo esta pasadita. Contamos que tengamos nuestros 23 puntos altos cuando la acabemos, ¿vale? Y iríamos a la siguiente vuelta. Venga, pues terminamos esta. Y nos vemos para la siguiente vuelta, que va toda tupida. Está súper bonísimo. Venga, chicas, me está encantando. Bien, acabamos nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 23 puntos, ¿vale? Acabamos la vuelta 6 con 23 puntos, separadas con dos cadenas por cada una de ellas. Subimos de nuevo con tres cadenetas de altura, giramos la labor y hacemos igual que siempre, dos puntos altos dentro del huequito, un punto alto encima de su punto alto. ¿Vale? Venga, tal cual. Esta sigue siendo tal cual, ¿vale? Venga, hacemos esta que es la vuelta número 7. Y cuando la acabemos tenemos que tener 66 puntos, ¿vale? Si os queda un punto para arriba, uno para abajo, tampoco es tan importante, ¿vale? Pero sobre estos puntos tienen que ir, ¿vale? Para que ni volee ni quede estirada, ni me esté boleando, ¿vale? Que vaya planita. Bien, pues dos dentro del huequecito, uno encima del punto alto. Fácil, ¿verdad? Venga, pues cuando terminemos esta pasada hasta aquí, tenemos que tener 66 puntos. Y en la siguiente vuelta, que es la octava, esta es la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la 7, ¿vale? Acabamos con 66 puntos altos. Dos dentro de cada hueco, uno encima de la vareta. Dos dentro, uno encima. Igual que cada vez que rellenamos los huequecitos. La siguiente vuelta, volvemos a hacer un punto alto encima de cada punto, sin más. Y tenemos que tener los mismos puntos. 66 puntos de nuevo, ¿vale? Venga, pues acabamos esta vuelta, que es la 7 y la 8, las dos de puntos altos, y tenemos que terminar las dos vueltas con 66 puntos. Venga, venimos a la novena, ¿vale? Terminamos 7 y 8 y nos vemos en la novena vuelta. Hemos terminado la vuelta número 8, ¿vale? Ahora vamos a hacer la, la vuelta número 9. Para ello, hemos subido con tres cadenetas de altura. En el mismo punto de donde me salen las cadenas, ahí no dejo en el siguiente y empieza a hacer un punto alto en cada punto, ¿vale? Un punto alto encima de cada punto de la vuelta anterior. En esta vuelta no hacemos nada, ni, ni aumentos, ni disminuciones, ni nada de nada. Simplemente un punto alto encima de cada punto, ¿vale? Venga, terminamos esta vuelta. tan fácil como esto, toda, 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 con un punto alto encima de cada punto y nos vemos de nuevo en la vuelta siguiente que sería la 10, ¿vale? La vuelta número 10, que en esa sí vamos a hacer aumento. Venga, terminamos toda esta pasada y regresamos. Acabo de terminar la vuelta número 9 haciendo un punto encima de cada punto, ¿vale? Ahora subo con mis tres cadenas y en esta vuelta número 10 sí vamos a hacer aumento, ¿vale? Venga, pues tejemos el siguiente punto con un punto alto. Ya tenemos dos. El siguiente con un punto alto, que tenemos tres puntos. Ya tenemos cuatro. Y el que hace cinco, en el mismo punto hago otro, ¿vale? Lo hago dos veces en el mismo punto. Entonces, ese es mi primer aumento, el que hace cinco. Vuelvo a hacer cuatro puntos altos normales, cada uno encima de su punto de la vuelta anterior. Ya son tres, ya son cuatro, y el que hace cinco, lo aumentamos. ¿Cómo aumentamos? Tejiendo dos puntos en el mismo, ¿vale? Ese sería uno y ese sería otro. Así hacemos toda la pasada de esta, ¿vale? Como veis, es muy fácil, muy fácil, y es para, vamos, lo puede hacer cualquier persona que tenga poquito nivel, ¿vale? Porque lo voy a ir diciendo todo paso a paso para que lo podamos hacer todas. Bien, yo tengo mi aumento de nuevo otros cuatro puntos altos uno encima de cada punto de la vuelta anterior. Ya tengo 3. Ya tengo 4 y en el siguiente que hace 5, hago dos en el mismo punto, ¿vale? Otro aumento. Así hago toda esta pasada. ¿Vale? Esta sería, como hemos dicho, la 10, ¿no? Exacto, la 10. Aumento de esta forma. La vuelta número 11 se hace sin hacer nada. Un punto alto encima de cada punto, ¿vale? Tejemos esta, tejemos la 11 sin aumento ni disminución. Y en la vuelta número 12 volvemos a vernos para ver cómo, te, cómo continuamos. Bien, como esta madeja de hilo o, o de cuerda o como le queramos llamar, eh, viene mezclada, trae este tono, acaba en blanco. Y lleva este tono tan precioso de tu, turquesa, pues lo que hago es que cuando yo quiero que cambie, que me salga más trozo blanco para que me contraste, yo lo voy a ir alternando, ¿vale? Yo en este momento, como he hecho en este otro medio disco, digamos, le he entremetido aquí un poco de blanco entre blanco y turquesa, y lo mismo quiero hacer aquí, ¿vale? Esta madeja ya sabéis que viene así, ¿vale? Con la mezcla. Entonces yo voy a cortar aquí. He quitado un poco de azul turquesa, lo dejo en espera para el cinturón y para el canto, para la, la correa y el canto lateral, y voy a continuar con este tono, vale, igual que he hecho en el otro semicírculo. Entonces, yo este último punto que tejo aquí, que es el, el del final, lo tejo con mi punto alto, como siempre, que ya sabemos que va sacado en dos veces, pues saco una vez solamente. Lo dejo en ese punto y cojo mi hebrita nueva y lo paso por ahí, ¿vale? ¿Qué he hecho? Pues he enganchado mi nueva hebra. Subo con mis tres cadenas y giro mi labor. Estoy en la vuelta 7, 8, 9, 10 en la 11. Esta nos toca, acordaros que nos toca. Eh, hemos hecho una que va un aumento cada 5. Y esta, la vuelta 11, no lleva ningún aumento, ¿vale? Un punto alto encima de cada punto. Lo que quería era deciros que yo, este hilo, este tipo de hilo de cordón, lo voy a ir jugando y cambiando los colores a mi gusto, ¿vale? Es muy divertido y ya os digo, os va a encantar. Bien, pues hacemos un puntito alto encima de cada punto, que esta es la 11, y nos vemos de nuevo en la vuelta 12, que nos queda tan solo para acabar el semicírculo, la 12 y la 13, ¿vale? Venga, pues terminamos esta vuelta. Nos vemos en la siguiente para hacer aumento y casi tenemos listos los dos semicírculos para empezar el siguiente paso. Venga, terminamos esta pasada y nos vemos en la siguiente. Bien, vamos a la vuelta número 12. En esta vuelta que yo acabo de terminar que es la número 11, ya hemos dicho que no lleva ningún aumento ni ninguna disminución. La ponemos en la mesa y vemos que vaya planita, ¿vale? Pero ya me quiere, me está pidiendo aumento, ¿vale? Porque lo noto que me está un poco queriendo estar tenso, ¿vale? Entonces, en esta vuelta, dejemos el primer punto de donde me salen mis tres cadenas de subida. Aquí mismo hacemos mi primer punto alto. Y ahora empezamos a contar de nuevo. Y hacemos cuatro puntos altos igual que la vuelta que hicimos los aumentos vamos a, hacer, a repetir la, el mismo sistema vale hacemos cuatro puntos altos normales uno encima de cada punto alto de la vuelta anterior y el que hace cinco es donde vamos a hacer el aumento que sería dos puntos en el mismo vale venga es súper fácil de nuevo hacemos lo mismo un punto alto otro punto alto, ya son dos, tres puntos altos, cuatro puntos altos, sencillos y normales, ¿vale? Y en el de 5 hacemos dos en el mismo Un punto alto y en el mismo agujerito hago mi segundo punto, ¿vale? Que es otro aumento. Así hacemos toda esta vuelta, que es mi vuelta 12. Contamos después de mi aumento, 1, 2, 3 puntos, 4 puntos altos y el de 5 aumento. Así vamos a hacer toda esta pasada que es súper fácil y me va a dar el, el movimiento necesario para que no empiece a encogerme mi vuelta, ¿vale? De momento me queda plana. Bien, pues hacemos toda esta pasada, así, cuatro puntos altos, el de 5 un aumento, toda, toda, toda la vuelta. La vuelta 13 y última de mi semicírculo no lleva aumento, se teje un punto encima de cada punto de la vuelta anterior y tendríamos nuestros dos semicírculos terminados, ¿vale? Acabamos esa, estas dos vueltas y nos vemos para hacer la siguiente secuencia, ¿vale? Pues venga, que como veis está súper bonito y súper fácil de tejer, ¿vale? Ideal para ahora, para el tiempo que viene. Venga chicas, vamos adelante, que está precioso. Bueno, ya que tenemos terminado nuestros dos semicírculos, ahora lo que nos queda es hacer un borde por la parte de arriba, ¿vale? Que yo lo estoy haciendo en este tono y estoy haciéndolo en este otro tono como mi hilo. Puedo jugar con las tonalidades que me va saliendo, pues yo estoy disfrutándolo y probando a ver cuál me gusta más, ¿vale? Para grabarlo se ve mejor el blanco, ¿vale? Pero creo que esta parte de arriba, que va a ser una cenefa como de unos 3 centímetros o 4, ahora os diré las vueltas que le vamos a dar, pues lo voy a hacer en punto con el hilo en blanquito, en el crudo, para que podáis ver mejor cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Yo he subido aquí con una cadenita, he terminado mi última vuelta de punto alto, he subido con una cadenita y sin cortar el hilo he empezado a dar punto bajo, punto bajo por todo este filito hasta que lleguemos a la otra parte, ¿vale? Simplemente en la parte de arriba del bolso. Bien, pues esto, estoy procurando de pinchar lo que es en el punto, ¿vale? Lo acerco que se vea bien. El, la aguja es gordita pero lo hacemos con un poquito de paciencia, ¿vale? Y hacemos nuestro punto bajo. Aquí nos encontramos un huequito, pues nuestro punto bajo. Un punto bajo en medio de la vareta, ¿vale? Pinchamos. Un punto bajo en el nudito que nos coge. Así, que no nos volee ni que nos apriete nuestra labor, ¿vale? Que lo vayamos viendo planito por todo el filito yo he dado un puntito bajo en mitad de mi vareta de mi punto alto y uno en el nudito de del punto alto vale procuramos de ir como he dicho pinchando en mitad de, del punto alto vale y aquí en el nudito pincho en medio de mis hebras y pincho en el nudito así Toda esta vuelta, lo más parejita posible, para llegar al círculo. Habéis visto que he puesto en el nudito uno dentro de mi círculo y he continuado por el borde, ¿vale? Procurando que no estén amontonados y que no estén estirados, que vayan a su ser, ¿vale? Sigo con mi hilo blanco, pero ya digo que yo ahora lo voy a quitar y voy a ver qué color me gusta más. Estoy jugando con las tonalidades. Quiero que tenga el canto lateral y la correa que va hacia arriba en un tono clarito. Por eso estoy jugando con los, con los cambios de colores. Así lo, lo disfrutamos, ¿vale? Venga, pues seguimos nuestro punto bajo, encima de cada punto. Pinchando que no se nos abra mucho el agujero, porque si hago así, me tira del agujero. Procuro. Abrir mi hebra, ¿vale? Eso solamente la primera vuelta un poquito más dura, después ya nada, súper fácil. Al llegar a la esquina, pues ya lo cojo en el punto lo más cerquita de la esquina posible y mi punto bajo. Subiríamos de nuevo con una cadenita, giramos nuestra labor y vamos a hacer de nuevo, ya es súper fácil, ¿vale? Encima del punto bajo, otro punto bajo. Seguimos tejiendo esta segunda vuelta, así vale. Nos vemos en la tercera vuelta para ver cómo vamos. Y ya os digo, vamos a probar en tono blanco, en el tono verde turquesa. Cada uno le pone el tonillo que más le vaya gustando y va disfrutando al hacerlo de los colores y de cómo nos va quedando. Venga, vamos a hacer esta segunda vuelta y vamos a ver cómo continuamos esta parte de arriba. Y como nos gusta más, en tono crudito, en tono verde turquesa, en el, en el color que cada uno nos guste, así lo vamos a ir haciendo. Venga chica, está súper, súper bonito. Pues continuamos y nos vemos. Venga, la tercera vuelta y la cuarta. La tercera vuelta he hecho tres puntos bajos y el de cuatro he hecho una disminución de puntos bajos. Tres puntos bajos y una disminución de puntos bajos. Estoy en la cuarta pasada. Lo voy a quitar hasta la esquina. Para ver cómo giramos, ¿vale? La labor. Procuro llegar a mi esquinita perfecta. Hago una cadeneta para girar y esta segunda vuelta de disminuciones que ya es la cuarta de puntos bajos va exactamente igual, ¿vale? Esta, que sería la tercera y la cuarta, de la misma forma que voy a hacer esta esta vuelta. Hacemos un punto bajo en cada punto bajo, ¿vale? Y contamos uno, dos. 3 y el que hace 4, hago un punto bajo, o sea, cojo mi hebra, me voy al siguiente huequecito y hago otra hebrita, hebra y paso por las dos. Una disminución de puntos bajos. Hago de nuevo 1, 2, 3, y el punto que hace 4, aquí en este momento yo ya no tengo que estirar, ¿eh? lo dejo, que yo quiero que cierre. Todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo aquí, que lo llevábamos planito, pues aquí quiero lo contrario, que me cierre un poquito. Entonces, no estirármelo, no deformarlo, ¿vale? Dejarlo así que haga un poquito recogido. Hacemos un punto bajo, dos puntos bajos. Aquí tenemos la disminución, uno, 2, tres, 4 y en este me tocaría el que hace 4. 1 2 3 y 4 en este anterior vale aquí hacemos un punto bajo en este solamente cojo una hebrita me voy al siguiente cojo otra hebrita hebre paso por los dos así toda esta pasada 1 2 tres puntos bajos y el que hace cuatro paso con uno me voy al siguiente cojo otra hebrita hebre por los dos vale lo que se trata es de que me cierre un poco vale es muy grande, es muy bonito, pero quiero que me cierre un poco lo que es el filo de arriba. Venga, volvemos a hacer así toda mi vuelta. Que esta es la cuarta, acordaros lo que he dicho, la tercera y la cuarta va de esta forma, ¿vale? He adelantado yo, solamente para, no, para adelantar el vídeo, ¿vale? Venga, y ahora contamos como hemos dicho, 1, 2, 3 y el de 4, cerramos el 4 y el 5 juntos, así toda la pasada, ¿vale? Hago así, solamente tiene estas dos vueltas de disminuciones. Venga, ahora hacemos por el derecho de nuestra, por la siguiente vuelta que es el derecho, aunque esto no tiene derecho ni el revés, porque vamos trabajando de ir y vuelta, ¿vale? Pero dejaremos la que veamos más bonita para nuestro derecho. Bien, esta es mi disminución: 1, 2, 3, 4. Pues en este punto cogemos uno, me voy al siguiente, hebra y por los dos. Terminamos la pasada. Y vamos a la que sería 5 pasadas. Venga, y vemos cómo, cómo continuamos. En la quinta vuelta hacemos lo mismo, un punto bajo, hacemos una cadenita de subida, este punto me lo salto, me voy al siguiente y hacemos un punto bajo encima de cada punto. Simplemente, ¿vale? Venga, aquí no vamos a disminuir nada ni lo voy a estirar lo voy a mantener a su ser, ¿vale? Para que el filito no me abra, que yo lo que quiero es que se quede así recogido el bordecito de arriba, ¿vale? Entonces aquí tan solo un punto bajo en cada punto y este lado ya lo tendríamos listo. Vamos a hacer este filo en la otra pieza, ¿vale? El mismo la misma terminación. En la otra pieza, yo lo voy a poner los dos, parejitos, más o menos parejito de color, que vayan haciendo los cambios de colores, los tonos verdes, los tonos crudos, cada uno le puede poner como le vaya gustando, hasta incluso en un solo color, ¿eh? está bonito, hasta incluso en un solo color. Bien, hacemos la otro filo de arriba de mi otro semicírculo y vemos cómo hacemos la correa junto con el canto lateral, ¿vale? Pues venga, que está súper, súper bonito. No puede estar más bonito. Venga, vamos adelante, que lo estamos casi, casi acabando ya. Bueno, ya tenemos nuestros dos semicírculos listos. Está súper, súper bonito. Chulísimo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 250 cadenetas. ¿Para qué? Para pegarla por todo nuestro contorno. ¿Vale? Hacemos así, tomamos medidas. Sin estirarla, más o menos, ¿vale? Tampoco es tan especial. Y ahora todo el sobrante que tenemos, desde donde he marcado mi contorno, es la correa que me cuelgo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto: vamos a contar nuestras 250 cadenetas y vamos a poner la cadeneta plana. ¿Qué quiere decir eso? Yo pongo mi aguja en el ganchillo donde sería mi parte correcta, ¿no? Como que estoy haciendo mis cadenetas y ahora ponemos planita mirando hacia arriba la cadena que no se nos retuerza vale pues toda derechita 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 que no se retuerza y cuando llegamos a la punta la vamos a cerrar en círculo importante esto eh que no se os retuerza sino cuando acabéis de tejer la correa está retorcida igual que la cadena vale Bien, ahora la primera con la última la cerramos con un punto deslizado. Y ahora, ¿qué hacemos? Una cadenita de subida y empezamos a trabajar en circular. Cogemos la hebrita de arriba, ¿vale? Digo lo mismo que siempre: quien quiera que le ponga más larga, quien quiera que lo ponga más corto. Esto es ya a gusto de cada persona. Cogemos bien nuestro punto bajo. Por todo el filo, ¿vale? Por toda nuestra cadena, uno a uno. Así hacemos cada vez que terminemos la pasada, la vuelta, que llegaremos aquí, lo cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena y volvemos a hacer lo mismo. Así vamos jugando con el tono verde, con el tono claro, como queramos, ¿vale? Le vamos metiendo blanco en medio, lo dejamos así con el pincelado, en fin, cada uno le da el tono que quiera, incluso liso y el adorno que ya quiera, ¿vale? Vamos a hacer la correa, una medida más o menos como la que tenemos aquí, aquí tengo cuatro vueltas, ¿vale? Entre cuatro o cinco vueltas, solamente no los quiero muy anchos y esa va a ser la anchura que le quede nuestra, nuestra correa de colgarnos una vez que lo terminemos, ¿vale? Pues damos nuestras cuatro o cinco vueltas y nos vemos para pegarlo en el bolso, ¿vale? Venga, pues vamos así, punto bajo a punto bajo. Bonísimo, que está jugando con las tonalidades. Y una vez que lo tengamos terminada, nuestra correa o nuestra cinta de colgar, vemos la unión. Pues nada, vamos adelante, que lo tenemos muy avanzado, casi, casi listo, y está súper bonito. Venga, bien, ya tenemos lista. El asa, que está súper chula, no puede estar más bonita. Y las dos piezas, yo ya he empezado a unir una de las piezas. ¿Vale? He puesto mi parte más bonita, la que me ha parecido más bonita de los dos discos que mire hacia afuera. Esto no tiene ni derecho, pero siempre algunos vemos más bonita que otra Pues la dejamos mirando hacia arriba. El asa es algo que también os quería decir: el asa es una cosa que al hacer la cadeneta. Nos la probamos y vemos la altura que queremos, ¿vale? Ten en cuenta que siempre nos puede ceder un poquito, entonces no dejarla muy larga, ¿vale? Si son 250, a mí me gusta larga, pero todo el mundo no la quiere larga, entonces si 250 que tengo yo es mucho, pues le ponéis 220 o 200, ya os vais probando, ¿vale? Siempre hay tiempo de, de ponerle más, hacemos una vuelta, aunque sea, lo cogemos con alfileres, lo probamos, que es muy larga, pues le quitamos bien vamos a empezar a hacer a unir este para que veáis cómo he unido yo los discos busco el punto el que queramos vale porque estamos ahí en el lateral el que queramos pero que quede correcto igual que que la otra parte vale damos una puntadita aquí y vamos al puntillo de atrás vale cogemos la V entera cojo mi hebra paso por los dos Hago un punto bajo, ¿vale? Como es mi primer, mi primer punto, lo voy a asegurar. O sea, le voy a dar, en vez de una puntada sola en el primer punto, le voy a dar dos veces, ¿vale? Para que quede más fijo. A partir de ahí, uno por uno, un punto de adelante, un punto de atrás. Tiro de mi hebra sobrante y pasamos con punto bajo. Me voy al siguiente punto, cojo un puntito entero. Me voy a la hebrita de atrás, busco el que me toca, mi punto entero. Esta hebrita sobrante la voy ocultando al pasar. Venga, seguimos que se vea, ¿vale? La V entera, miro atrás, mi punto entero. Hebra, punto por punto, ¿vale? Así vamos uniéndolo hasta terminar de coser todo todo el contorno. Venga, vamos a acercarlo para verlo un poquito mejor, ¿vale? La puntada. Doy la puntada a la parte de arriba. Miro atrás y digo dónde me toca, qué punto es el que tengo que tejer. Este, ¿vale? Pues cojo el punto y hago un punto bajo apretadito, ¿vale? Aquí, atrás, punto bajo, adelante, este de atrás y punto bajo. Así vamos tejiendo y uniendo a la vez nuestros dos discos, ¿vale? Pues nada, vamos así, con paciencia, con mucho cuidadito, no saltarnos ningún punto hasta que tengamos cosido las dos partes. Quitamos las hebras restantes, queda precioso. Vale, quitamos las hebras restantes. Esta es mi correa, super chula. Así nos está quedando. Me parece una pasada muy, muy bonito. Venga, pues terminamos de coserlo. Quitamos las hebritas yo ya las tengo casi listas o listas. Me queda que quitar una y la, la última. Y vemos cómo tenemos el resultado de nuestro bolso. Ha sido muy divertido, súper rápido. Y la verdad me encanta, ¿vale? Venga, pues lo vemos, lo terminamos y lo vemos. Bien, pues ya tenemos lista, solo nos queda quitarle las hebras restantes, ¿vale? Tenemos todo el contorno unido de nuestros dos lados. Está súper, súper bonito. Me ha encantado tejerlo, ha sido bastante divertido. Y nada, solamente ya me queda deciros que os suscribáis al canal, si no estáis suscritos, ¿vale? Que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Que le deis a like, por favor, si os ha gustado el vídeo. Y que os espero en el próximo proyecto. Un besito muy fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo.